Bienvenidos a nuestro último video de esta serie de Python para principiantes. Felicidades si has llegado hasta este momento. ¿Por qué? Porque hasta donde yo considero, ya tienes todo lo necesario para ya crear proyectos reales, bueno, proyectos en la vida real con Python. O por lo menos ya tienes mucho más confianza para poder trabajar con todos los tipos de datos que maneja Python. Y ahorita estamos ya hablando del último tema, que son los archivos. Entonces vamos a crear nuestro último archivo del día de hoy. Estamos hablando del 37 y es borrar archivos. .py. Ya vimos cómo crearlos, ya vimos cómo abrirlos y leerlos, ya vimos cómo escribir en ellos y ahora vamos a ver cómo borrarlos. Ok, ¿cómo se borra un archivo en Python? Para eso es muy sencillo, hay que importar un módulo que se llama OS o Operational System. Muy sencillo. Ok, ¿cómo podemos nosotros borrar esto? Es muy sencillo, haciendo uso de nuestro módulo os.remove y únicamente tenemos que darle el nombre del archivo que queremos quitar. Cuidado con esto, porque al hacerlo no nos va a hacer como en Windows, que nos va a preguntar, ¿estás seguro que deseas quitar algo? Sino que lo va a borrar directamente. Hasta donde yo recuerdo. Ahorita vamos a ver si pasa así. ¿Qué queremos quitar ahorita? Vamos a quitar este que no nos sirve, que es demo4. Demo4.txt. Entonces, acuérdense, cuidado cuando hagan esto. Tienen que estar seguros que lo que van a quitar realmente sea lo que van a quitar. Déjenme quitar esto para ver si no sale algún error, no sale nada. Y listo. Si todo funciona bien, le podemos decir adiós a demo4. Listo. Como les digo, aquí Windows ni Python les va a decir, oye, ¿estás seguro que deseas quitarlo? Aquí toma la instrucción directa y dice, ok, ¿quieres quitarlo? ¡Boom! Se va. Lo mismo pasaría si yo le doy a demo 3, a demo 2, etc. Listo, ya acabamos de quitar archivos en Python. Pero bueno, ¿qué tal si yo quiero saber si existe el archivo? ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que yo quiero quitar el archivo 4 y lo corro. Me va a marcar un error porque dice, oye, eso no existe, es un error y se va a trabar tu programa. Entonces, ¿cómo puedo corroborar eso? Es muy sencillo, le puedo decir if, le digo os.path, ese no es el path que yo quiero, más que lo escribí mal, os.path.exist. Le digo, ¿qué es lo que quiero saber si existe? demo4.txt. Entonces, si existe el archivo demo4.txt, entonces quítalo. Si no, dime print archivo no encontrado. Entonces, nosotros corremos esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a verificar si existe el archivo demo4.txt. Si sí existe, lo va a borrar y si no, nos manda un archivo, bueno, un mensaje que dice archivo no encontrado. Lo ejecutamos y si bien nos dice archivo no encontrado. ¿Por qué? Porque lo habíamos quitado antes. Pero vamos a ver, vamos a probar esto con el demo 3, que sí sabemos que sí existe. Si yo le doy, oye, existe demo 3, Python va a ir a buscar si existe demo 3 en nuestro archivo, en nuestra carpeta, y si existe, lo va a borrar. Vamos a decirle print el archivo es, vamos a ponerle, is kaput. O el archivo ha sido destruido, como quieran poner ustedes. Si ven, ya nos quitó también el archivo demo3.txt. Si yo lo volviera a correr, nos diría el archivo no encontrado. ¿Por qué? Porque ya no existe el archivo demo3. Ok, también esto no solo sirve para borrar archivos, también nos sirve para borrar y crear carpetas. Déjenme comentar esto, les enseño rapidísimo. Ok, ¿qué pasa si yo creo que una carpeta? ¿Cómo la hago? Es muy sencillo, es os.mkdir y vamos a crear la carpeta de test. Déjenme hacer esto más pequeño para que se vea bien y podamos ver la carpeta. La creas arriba, ok, listo. Bien,
Es como lo haríamos desde command-com. Es mkdir. ¿Cómo hacemos esto? Lo ejecutamos. Y ven, nos ha creado una nueva carpeta en nuestro directorio en el cual tenemos el archivo de py. Ok, si así creamos una carpeta, ¿cómo se imaginan que se borraría? ¿Alguien que haya usado, haya creado carpetas y las haya borrado desde el command-com? Creo que ya adivinó cómo se hace. Es muy sencillo, le decimos os.rmdir y le damos el nombre de la carpeta. Vean aquí, aquí está la carpeta, corro este comando y si ven, desapareció. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Es muy sencillo. Si yo abro desde aquí mi comando, que es nuestra dirección, escribir cmd, damos enter. Si desde aquí yo le doy mkdir y le doy test, vean, ya me creó una carpeta. Si le digo rmdir test, ya me eliminó la carpeta. Entonces, cuidado cuando hagan esto porque, como ven, no les pregunta, no les da una confirmación. Es, oye, borra la carpeta y la computadora dice, perfecto, ya está borrada la carpeta. No te pregunta, ¿seguro que deseas borrarla? No. Perfecto, señores. Hasta aquí hemos llegado con nuestro curso de 37 videos de Python básico. Espero hayan sido de su agrado. Espero les hayan funcionado. Por favor, dejen sus comentarios, cosas que les hayan gustado, cosas que no. Si algún video de plano no se entendió en absoluto, ahí pónganme, Miguel, este video no entendimos absolutamente nada y lo puedo repetir. Perfecto. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Ya sea que lo vean en México, en Colombia, en Perú, en Paraguay, en Chile, en Cuba, en España. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Adiós.